La empresa Brasilia ha hecho un lanzamiento de innovación para el beneficio de los viajeros en este segundo simposio de transporte terrestre con responsabilidad. Se trata del nuevo bus moderno con sensores y más seguros para viajar. El bus escuela, que es el tercer bus que Brasilia saca al mercado, es modelo K400 marca Scania. Estos buses son ensamblados en la ciudad de Bogotá. Uno de los sistemas avanzados que presenta este nuevo bus es la silla vibradora del conductor. Funciona cuando este mismo se esté durmiendo. La silla vibra automáticamente para hacer despertar al conductor y evitar un trágico accidente. Cuenta con un detector de distancia para avisar cuando haya un objeto adelante y este avisa de inmediato. También cuenta con el sistema de frenos, distancia de frenado. El bus cuenta con un sistema de microsensores y un elevador para los pasajeros con discapacidad. Mira, como dices, en primer lugar es un simposio basado prácticamente en el tema de seguridad. Seguridad cuando un usuario viaja por nuestras carreteras para mejorar el tema de los accidentes. Básicamente están hablando cada uno de los proveedores nuestros, como son Scania, como es Superpolo, y todas las novedades en materia de seguridad que ellos tienen. Por otro lado, estamos aprovechando para mostrar tanto a los afiliados como a ustedes, los amigos periodistas y algunos socios que no lo conocían, el bus escuela, que es nuestro tercer bus escuela, es de última generación, es un K400 marca Scania y la parte de la carrocería está hecha por Superpolo en Bogotá. Tiene todos los elementos de seguridad que se han ido investigando y tenemos en todo el tema de transporte de pasajeros. Por ejemplo, se mueve la silla en caso de que haya supervivencia para el conductor, detecta... O sea, disculpe, si el conductor se está durmiendo, se le mueve la silla, se vibra la silla, eso es una nueva tecnología. Exacto, vibra la silla un poco bruscamente para despertarle. También tiene un detector de distancia, entonces te está calculando si hay una distancia muy cerca de algún objeto o en este caso de algún otro tipo de vehículo de automoción. Y por otro lado también te calcula la distancia de frenado para que puedas frenar con la debida antelación. Correcto, muy bueno. Y el tema de los microascensores, esto es una disposición ya general nacional del Ministerio de Transporte y Brasilia está comenzando con este proceso en los buses. Sí, correcto. Como bien dices, es una disposición del Ministerio, por tanto del Gobierno, y nosotros cumplimos con todas las disposiciones. Ya en este caso ustedes pueden ver el ascensor que lo hemos colocado tanto en el bus escuela como en el bus de última generación, que es el New G7 para pasajeros. Finalmente, ¿qué otra expectativa tiene Expreso Brasilia en este evento? Básicamente que vean el esfuerzo que hemos hecho, el esfuerzo que han hecho los inversionistas, los afiliados, por hacer empresa. Nosotros desde el año pasado estamos invirtiendo muy fuerte, estamos creciendo la plata de personal y estamos incorporando nuevos equipos. Eso realmente es como, de alguna forma, decir, vamos hacia adelante, vamos a construir empresa y vamos a construir país.